Nadie es leído dos veces de la misma manera. Alfonso Reyes tuvo relación cercana con grandes artistas y escritores sudamericanos. En esta sala encuentra cartas, libros y obras que dan testimonio de otros de sus encuentros memorables durante su paso por Argentina y Brasil como diplomático. Reyes me tomó en serio. Yo no estaba acostumbrado a ser tomado en serio. Cuando yo le entregaba un poema que apenas era un primer borrador para otros borradores y en el que no había logrado decir nada, él lo adivinaba y me orientaba, porque sabía que era mi inexperiencia en las letras la que bloqueaba mi capacidad de decir lo que pensaba. Queridísimo maestro, estoy muy triste. Ahora en la noche comemos todos juntos en Montparnasse y usted faltaría para nuestra alegría y su puesto de presidente. Que los dioses sigan con usted. Teníamos mucho que comentar con Reyes, y comentarlo así, verbalmente y mano a mano, que es el modo de sacar ideas claras del confuso laberinto mental. ¿Y a ti? ¿Qué artistas y escritores te han influenciado?